Ahí está. Ponle frente, pon el frente del el niño de frente. Para que vean el niño. Bien. Ahí está. Vamos a recibir esta llamada. Hello, buenas. Aló, sí, buenas, sí. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿quién me habla de dónde? Pedro, de aquí, de los pepines. De los pepines, dime. Oye, Yolanda, ¿cuánto tú vas a poner? Tú, ese es el problema de ustedes. Jonás, tú me sabes esa mierda. ¿Y que a ti qué te importa cuánto yo voy a poner? ¿A ti qué te importa eso? Si tú no vas a aportar, ¿para qué llama? Señor, esto es un asunto. Yo no entiendo él. Mire, por eso es que yo a veces... Hello, buenas. Buenas noches, sí. Mi hermano Orlando Reyes. ¿Cómo bien, está usted? Bien, hermano Hiraldo. ¿Cómo está usted? Bien, hermano. Que darle dirección a usted, porque usted sabe dónde yo vivo. Sí. Tenemos un aporte de 3,000 pesos. Es una causa justa. Hoy por ello y mañana por otro. Cuando usted quiera pasar, usted pasa o por el negocio o pasa por mi casa. 3,000 pesos es un aporte de nosotros. Está bien, Hiraldo. Ya usted sabe, siempre a la orden. Okay, gracias. Gracias, Hiraldo. Y a doña Ana por ese aporte de 3,000 pesos. Para eso es que se llama. Para eso son los teléfonos que están en pantalla. No para relajo. Es para eso. Hello, buenas. Hello. Sí, bueno, hablando. Sí. Me habla Jairo Osoria. Jairo Osoria, ¿de dónde? Yo soy de Gurabo, pero esa gente lo conozco yo. Yo puedo aportarle algo. Yo soy de Alto de Yaque también. Ajá. Dime. Yo puedo aportarle que sea 500 pesos. Ok, entonces, mira, vamos a un asunto. ¿Te tienen teléfono? ¿A qué sí? Jonás, pon el teléfono de ellos, Jonás. Para que las personas que hagan su aporte anoten el teléfono y se comuniquen con ellos. Sí, porque no tengo, fue algo que fue. ¿Quién? Ok. Ok, ¿que ahora está cogiendo ahí toda? Pues está bien entonces. Ok. Bueno. Hello. Buenas. Sí, buenas. Sí. ¿Me hablo en el estudio? Sí. Oye, de parte mía yo le voy a dar 1,000 pesos. ¿De dónde? De aquí de Gurabo, la carretera de Perón, kilómetro 2,5, 51 al lado de Condesa. Preguntar por el coronel Cabrera. Ok. Miren, déjenme decirle algo, señores. Ustedes saben, son 150,000 pesos. Son 150,000 pesos y tenemos poco tiempo. Son las 11:35 de la noche. Entonces, se le agradece, ¿verdad? Lo poco y lo mucho que ustedes vayan a aportar. Pues yo quiero, por lo menos, algún empresario, algún comerciante, que haga un aporte. Algún comerciante... Para este niño que lo necesita. Hello, buenas. Hello. Sí, Charante, aquí de Villa Liberación, la otra banda. Villa Liberación, la otra banda. Sí, Colmado Charante, 1,000 pesos y los dos. Ok. Muchas gracias. Yo quiero que me llamen de Estados Unidos. Quiero que me llamen los Dominican York. La gente buena de Estados Unidos.
Hello. Hello. Buenas. Buenas noches, Orlando. Buenas noches. Buenas. Dilenia Marte. Dilenia. Habla Marte. Dilenia Marte. Sí. Marte. Sí. Sí, de Sabica. Sabica. De 2,000 pesos. ¿Cuánto? 2,000. Ok. Dilenia Marte, Cacón, de Sabica. 2,000 pesos. Sí. Dame, ok. Es que se van de una vez. Hello. Hello. Es bueno hacer por el estudio. Bueno, está en el aire. Ok, dame el número de teléfono tuyo. Vamos a ver el estudio. Porque es un poco incómodo, ¿verdad? La llamada por mi celular, porque inmediatamente termina, pues se tumba la llamada. Hello. Hello. Ahí me está llamando Maribel de New York. Hello. Buenas. Aló, dígame. Viejito. Hey. Viejito, ¿por qué tienes que coger los gastos de una vez? Tú sabes, para que si me van a aportar a alguien. Ok, ¿cuánto te va a aportar? ¿Cuánto te aporta? Dígame. Ok, tengo que coger los datos de una vez para que ellos puedan defenderse. Bueno, pero con el teléfono. El teléfono. Pues ya, dame el teléfono a ella. A la debe el teléfono suyo. Ahí mismo el teléfono que yo te estoy llamando. Pero es que en el celular es un poco difícil. Hello. Hello, Orlando. Sí. Buenas. Buenas. $200, mi mamá 50. ¿Cuánto? 200 y mi mamá 50. ¿Son $250? Sí. Ok, Maribel, $250. Uh-huh. Ok, ok, Maribel. Hago contacto contigo, entonces. Ok. Gracias. Ok, Maribel, de New York, Maribel, $250 de los Estados Unidos de Norteamérica. Hello. Okay. Hello. Hello. Sí. Hello. Sí, buenas. Mete a uno hablando, dile a Wittington que mande a... ¿Aló? Sí. Por la banca Ferry, ven allá uno, dile. Está bien. Vamos a ver el número del estudio mejor, jornada, porque aquí es un poco difícil. ¿Aló? ¿Hello? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Por el media uno en la banca Félix. Dile a Wichitín que pase a buscar después de las 9 de la mañana. Mañana por la banca Félix. Está bien, ok. ¿Aló? Sí, buenas. Hello. Sí, buenas. Sí, dígame. ¿Es del programa de Orlando Reyes? Sí, a su orden. Ok, yo quiero aportar pesos. ¿Usted quiere aportar? 1,000 pesos. Ok. 1,000 pesos. Ajá. Ok, de su dato ahí, de su dato, su número de teléfono ahí, en el estudio. Bien.
Bueno, Edwin Cacón, si tú puedes anotar también lo que aporten ahí, por coger llamada ahí de celular, porque se me hace un poco difícil aquí. Yo quiero que sigan aportando personas que viven en los Estados Unidos. Ahí está el estudio, el teléfono, el 809-582-4892. Rápidamente, parece que al coger datos ahí se pierde tiempo también en el estudio, un problema serio que hay, una llamada. ¿Se frisaron los números? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Hello, buenas. Sí, es Orlando. A su orden, dígame. Sí, yo quiero aportar 1,000 pesos. ¿Usted quiere aportar 1,000 pesos? Sí. ¿Quién me habla? Ángela Reyes, de aquí, de Alto Mayor. Ok, está bien, Ángela Reyes. Ok. Ángela Reyes. Está bien. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas. Rolando, pasa por aquí por el hoyo. Busca 2,000 pesos. ¿Él sabe dónde? La casa planta 9. ¿La casa? 39, aquí mañana, aquí por el hoyo de Bellavista. ¿La casa 39? Sí. ¿Y cuál? ¿Cuál es esa con la casa 39? Es que yo no sé la casa 39, es 39. Aquí. Sí, pero ¿quién es? Mira, a ver, ¿qué es? Ay, Dios mío. Ajá. Ok. Ok, dame aquí. Vamos a ver. Vamos a darle chance, señora. Vamos a darle chance. Me está llamando. Me está entrando mucha llamada de los Estados Unidos. Vamos a darle chance a la gente de los Estados Unidos que me están llamando a través de nuestro celular. Vamos al estudio. Hello. Aló, buenas noches, Orlando. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué me habla de dónde? De aquí, de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios. Siempre escucho toda la noche con nombre y apellido. Ay, muchas gracias. ¿Qué me habla? Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Dígame, Antonio, ¿cuál es su aporte a esta causa? Bueno, muchas bendiciones para usted primero y a toda su familia. Un abrazo en la distancia y siempre miro con nombre y apellido en mi hogar. Amén, gracias, gracias. Y le voy a aportar $100, ¿ok? $100. Ok, $100. Ok. Anotate acá con él. Hello. Hello. Pero está allá en el estudio. Sigue marcando de los Estados Unidos y aquí desde el país también, República Dominicana. Atención. Hello. Sí.
Te escucho, dime. ¿Casa? Ok. Ok. Vamos a continuar, señores. Quiero que me llamen de los Estados Unidos. Y quiero que me llamen también. Vamos a ver esta llamadita. Sí, hello. Hablando. Sí, un momentito. Ya. Hello, buena, dígame. Sí, habla con Orlando Reyes, dígame. Es Rubén que habla, el niño Chicholo. ¿Quién? Rubén, el niño Chicholo, Rubén de Lucio. Ah, Rubén, ¿cómo estás tú, Rubén? Sí, yo voy a ganar $100. Ok, Rubén, va a donar $100, Rubén. Entonces, ven, coge el teléfono de Rubén, Cacón. Es aquí el... ¿Cómo hacemos? No, o sea, tú lo mandas... yo te voy a poner Cacón ahí. Rápido, Cacón, ahí mismo, termino de una vez. De una vez. Rubén de los Estados Unidos, $100. Necesito... alguna persona de los Estados Unidos que con 10 personas que llame más los de aquí de la República Dominicana, pues yo creo que es un gran aporte para este niño que lo necesita. Porque tiene problema. Dame el documento de él. ¿Cómo empezó esa situación de ese niño? No se le desarrolló bien la vista y él usa lentes hace mucho tiempo y ahora tuvo desprendimiento de la retina, por lo cual nosotros necesitamos esa ayuda para hacerle la operación el martes día. Tuvo desprendimiento de la retina. Mire, este es el estudio que le hicieron. Pero yo me imagino que humano le va a cubrir una parte de. Claro. Entonces. Todavía no ha salido. Bien. Dame el teléfono, Cacón, en el celular para acá. Vamos a ver. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde?
Sí, de aquí, de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos qué me habla? Oscar. Oscar. Grecia. ¿Perdón? Oscar de Sabana Iglesia. Oh, Oscar de Sabana Iglesia. ¿Cómo tú estás, Oscar? Sí, estamos bien. Yo le quiero mandar $50. $50, ok, ahí lo anota Oscar. Gracias, Oscar. Aquí tenemos okay. A Lucía de New York. Buenas. Hola, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, sí, Lucía. Déjeme saber cómo se lo hago conseguir mañana. Dígame. Con $100. Ok, $100, Lucía. Ok, entonces comuníquese con Maribel y se okay. ponen de acuerdo con Maribel de allá en Nueva York. Ok, entonces en total son 350 con lo de Maribel dólares. Perfectamente, 350, así mismo. Ok, cuídese, buenas noches, Orlando. Ok, gracias. Ok, gracias, señor Lucía. Ok, bye. Hello. Hello. Sí. Orlando, te habla. Hello. Sí, buenas. Vecino de aquí de Samaria, Los Humanos. Ajá. Gregorio. Yo puedo dar un aporte de $500. Ok. Pues está bien, gracias. $500. Sí. Hello. 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 Sí. Buenas. Sí, buenas. Te habla Roberto Reyes. Dime, Roberto. Yo quiero donarte un ramo de perico para que tú lo metas Oigan eso. Ahorita yo tengo el teléfono tuyo aquí grabado. Esa es la suerte. Que está grabado el teléfono tuyo. Está grabado aquí, mi hijo. Está grabado aquí tu teléfono. Está bien, ladronazo. Mire para qué llama a ese tipo. Hello. Sí, buenas. Sí, comandante Reyes, por favor. Sí, a su orden. Está en el área, dígame. Para aportarle $100, le hablé duro de... $100 el duro. Ok, quédate en línea, duro. Quédate en línea ahí. Cacón, ven. El duro de New York. Habla con él. Ponte de acuerdo. Te lo pueden enviar a ti mismo, lo que sea. Le doy la gracia, ¿verdad? A esas personas que llaman, no, esas personas nunca están con Dios. Siempre están pensando en los malos. Y desearle suerte y que tengan una vida feliz. Porque Dios todo lo ve. Ese lo ve todo. Ese lo ve todo. Ya lo sabe. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí. Oye, yo voy a aportar $500. Ok, ¿quién me habla? Carlos Ventura. Ok, en el estudio está hoy. Ok, Carlos. Sigan aportando. Sigan aportando. Quizás ustedes pensarán, pero Dios se lo va a multiplicar todos aquellos que hicieron su aporte, sea mucho, sea poco, para este niño. Dios se lo va a multiplicar. Hello, buenas.
Dime, Willy. Dime, Willy, dime rápido, Willy. Dime rápido, estamos muy rápido. Dime. Hello. Hello. Sí. Hello. Sí, buenas. Hablando de ellos. Sí. Sí, nosotros queremos aportarle de los Estados Unidos. Okay. ¿Quién me habla? De parte de Kenia y de Sandy, $100. De parte de Kenia. Kenia y de Sandy. Oh, Kenia y Sandy. Ajá. Ok, quédate en línea, Sandy. Ok. Ok. Me la veo a Sandy ahí. ...809-582-4892. Y ahí está mi número personal. Cualquier aporte durante el día de mañana, tú puedes dejármelo ahí, puedes llamarme y se lo haré llegar a los padres de este niño para esa operación que se va a realizar el martes, si Dios nos lo permite. Luego que le hagan esa operación, cuando se recupere el niño, entonces lo traemos aquí al programa. Si Dios nos lo permite. Hello. Hablaste con Sandy. Hello. Hello. Sí, buenas. Buenas. Orlando. Sí, ¿qué me habla? Juan Calderón. ¿Eh? ¿Perdón? Juan Calderón. ¿Juan Calderón? Sí. Dime, Juan. Sí, quiero aportar $500. Ok. Pues está bien. Gracias. $500. Hello. Hello. Sí. Buenas noches. Buenas. Quiero hacer un pequeño aporte, $2,000. $2,000. ¿Quién me habla? Magali Soriano. Magali. Sí. Magali Soriano, ¿dónde tú vives? Aquí en Santiago, en el parque. ¿Hay alguna cuenta o algo? Es que no sé si ya tienen cuenta o no. ¿Te tienen cuenta? Ok, dame el número de cuenta entonces. ¿Perdón? Sí, va a poner el número de cuenta ahora en pantalla. Para que quiera poner. O nos ponemos de acuerdo porque ya es tu número. ¿Perdón? Nos ponemos de acuerdo porque ya es tu número y yo lo guardo. Ok, pues voy a ese número y mañana usted me tira. Está bien, yo contigo mañana. Ok. ¿Quieres? Buenas noches. Buenas. Ok, vamos a ver. Es bueno también el número de cuenta que ustedes tengan también. Para que pueda depositarle también ahí. Eso es importante. Hello.
Hola. Hola. Hello. Sí, buenas. Sí. Ah, Ramona. Ok. Ok, $1,000, Ramona. Está bien, Ramona, tú me llamas mañana, Ramona. Ok, Ramona. Ok, $1,000 es Ramona. El bueno. Número de cuenta es 9606-523-94. Repite el número de cuenta. 96. Dilo despacio. 9606. 55. 23. 94. Ese es el número de cuenta. Repito de nuevo. 96. 96. 06. 06. 55. 55. 23. 23. 94. 94. Ese número de cuenta, ¿verdad? Cualquier persona quiera aportar también, puede aportar ese número de cuenta. Hello. Sí. Sí, buenas. Buenas. Euclides de la Villa Olímpica, pero de Estados Unidos. $100 te vamos a mandar. Euclides de la Villa Olímpica. Ah, ok, ok, pero te saco, yo estoy llamando. Hello. Sí, buenas. Sí, un momentito. Ok, Euclides. Ok, un momentito, Euclides. Ven, Cacón, Euclides de los Estados Unidos, de la Villa Olímpica. Mira, ve. Ahí está Euclides, son $100 más que aporta Euclides desde los Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, sigan aportando. Yo sé que muchos anotaron el número de cuenta. Pueden depositarle también ahí, pueden hacer su aporte al número de cuenta. Terminamos ya. Ustedes tienen mi teléfono. Pueden llamarme para hacer su aporte, para yo hacérselo llegar a los padres de este niño para esa operación el martes. Entonces ustedes me lo hacen llegar, me llaman y siguen haciendo su aporte. Que Dios se lo va a agradecer y se lo va a multiplicar a todos ustedes. Así que, Jonás, enfóqueme aquí a los padres y al niño. Ok, venga. Bien, aquí están, un poquito más para acá. Aquí está el niño, esta es la madre, este es el padre, son de Alto de Yaque. Entonces, yo quiero que ustedes le den la gracia, ¿verdad?, toda aquella persona que hicieron su aporte y que van a seguir aportando hasta el lunes o hasta el martes, que es la operación
de ese niño, de la vista. Así que muchas gracias a todos y que la bendición de papá Dios sea con ustedes. Estaremos aquí, cualquier aporte, cualquier ayuda es necesario y se le agradece de todo corazón. Ok. Muchas gracias por su aporte, que Dios se lo multiplique en gran manera. Y aquí estamos para cualquier aporte que ustedes puedan. Y muchas gracias. Bueno, nada, se hizo lo que se pudo, fue algo previsto así, ¿verdad? Fue algo rápido. O sea que la situación está difícil ahora mismo. El país no está fácil. La situación es difícil. Pero de todas formas, se le agradece a todas las personas que hizo su aporte, tanto los dominicanos como Dominican York, como siempre. Gente buena que vino a los Estados Unidos, que siempre están pendientes a este programa con nombre y apellido. Que Dios me lo bendiga a todos y gracias a todos. Buen fin de semana. El lunes estaremos aquí. Sigan haciendo su aporte a través de mi celular que está ahí para hacérselo llegar a los padres de este niño. Bye bye. Hasta el lunes.